Sigamos con el Congreso del Móvil, de la telefonía móvil aquí en Barcelona, repasando lo que son impactos económicos que van francamente bien, sobre todo para la economía barcelonesa y también para la economía catalana y española. Porque claro, no únicamente el mobile lo que hace es movilizar a gente, hoteles, sino que también tenemos acá los restaurantes. Pero cuidado, porque tenemos hoteles, restaurantes, los restaurantes van a estar a tope al mediodía, por la noche fundamentalmente, y luego algo muy importante también en el tráfico aéreo, la barbaridad de gente que se va a mover y que van a aterrizar en Barcelona y luego los que se van a ir. Luego tenemos las tiendas de lujo, porque claro, de acuerdo con el nivel del turista que viene aquí, del profesional que viene, pues las tiendas de lujo venden. Luego los coches de alquiler de gama alta, es una semana en la que uno se tiene que fijar en la calle porque va viendo pam, 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 coches de categoría, monovolúmenes, coches familiares, ahí está. Luego también las discotecas, que por la noche algunos de ellos van ahí a mover un poco el esqueleto. Vinos y productos locales, la venta que esto favorece. Y luego también, por ejemplo, un pequeño detalle, Emirates refuerza con otro avión a lo largo de estos días lo que son los vuelos con origen, destino en Barcelona. Todavía hay más, los taxis, por ejemplo, taxis completos, taxis arriba, abajo, moviéndose. 12.672 empleos ad hoc que se crean con motivo del Congreso del Móvil. Luego delegaciones gubernamentales de 160 países de los 5 continentes. Y luego el recinto ferial con 8 pabellones, 98.000 metros ocupados, con todo el trabajo que esto también provoca para quienes montan los stands correspondientes, toda la infraestructura de lo que se verá en el Congreso del Móvil. 4.000 periodistas de todo el mundo acreditados. Por tanto, quiere decir que certámenes de esta índole son las que dan fuelle, las que dan protagonismo a una ciudad, por tanto, en este caso a Barcelona, y que siga discurriendo bien, muy bien, este Congreso de la Telefonía Móvil.